Vamos a continuar con esta noticia que dice Javier Hidalgo. Dice al juez, atención, que no se acuerda de las reuniones en Globalia con Begoña Gómez y Víctor de Aldama. A lo mejor no se acuerda de que en San Petersburgo, me parece que fue San Petersburgo, se reunió con Begoña Gómez a las 2:30 de la mañana. Hizo sacar a los guardaespaldas y a Víctor de Aldama. O sea, ¿no te acuerdas? Javier, ¿no te acuerdas? Señor Álex Navajas, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Qué mala memoria tiene determinadas personas que a lo mejor pues, han hecho cosas que hace que la memoria se le vaya, ¿no? Oye, y con la cantidad de productos naturales que venden hoy en día, ¿no? En todos los herbolarios y farmacias para potenciar la memoria, ¿no? Les podríamos recomendar alguno de ellos. A mí me ha recordado un poco a lo que pasó también con la infanta Cristina, ¿no? Cuando contó el tema de Urdangarín y ella decía, pues no me consta, no lo recuerdo, etcétera. Y en ese momento es verdad que tanto los medios de izquierdas como los políticos de izquierdas bramaban contra la infanta por haber dicho pues, que no recordaba, que no le constaba que hubiera firmado, que se hubiera reunido con uno, con otro, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, sin embargo, parece que con la mujer del presidente son bastante más condescendientes, le permiten, ¿no?, esos olvidos, con el empresario, perdón, con Javier Hidalgo, cuando está hablando de la mujer del presidente del gobierno, bueno, pues ahí no parece que sea tan grave, ¿no? En fin, yo no sé si es que Javier Hidalgo se reúne cada semana 3 o 4 veces con la esposa del presidente del gobierno, pero hombre, yo creo que es una cosa de la que te acordarías, sobre todo cuando se están hablando de unas cifras tan, tan abultadas como las que debían de hablar en esas reuniones. Además, señor Navajas, estamos hablando de que esta señora, o este señor, perdón, lógicamente estaba como testigo y mentir en un tipo de testimonio de estas características es un delito. Y sin embargo se ha ido como Pedro por su casa, según nos dicen los abogados que han estado allí. El tipo, bueno, era como si estuviera en su casa, en su cortijo hablando y el juez prácticamente no ha dejado de intervenir a los abogados de la acusación. Bueno, es que tú lo has dicho muy bien, además literalmente, como Pedro por su casa. Efectivamente esto cada vez más parece la casa de Pedro, de Pedro Sánchez, que se la está haciendo a su gusto. A ver, a mí hay una cosa que me preocupa y es, al final, la impunidad tremenda que está habiendo con el tema de la mentira en España. O sea, yo no recuerdo que fuéramos un pueblo tan tremendamente mentiroso, ¿no? Pero, bueno, es que tenemos un presidente del gobierno que nos ha mentido a todos los españoles a la cara, diciéndote un día una cosa y a los 2 días exactamente lo contrario, simplemente porque las circunstancias han cambiado, ¿no? Entonces, como las circunstancias han cambiado, pues yo puedo, lo que dije ayer, hoy ya no vale. Entonces, hombre, yo creo que evidentemente los poderosos toman nota de esto, se dan cuenta de que la mentira, bueno, pues no pasa factura. O sea, si es que recordemos, vamos a ver, ¿cómo empezó la legislatura de Pedro Sánchez? Pues con el escándalo de su supuesta tesis doctoral plagiada. ¿Qué ha quedado de todo eso? Absolutamente nada. O sea, es un hombre que ha mentido, es un hombre que supuestamente todas las investigaciones apuntan a que plagió su tesis doctoral, ha mentido a un tribunal universitario, ha mentido al resto de españoles, y ahí sigue 5 años después. Claro, yo entiendo que Javier Hidalgo, como empresario, oye, pues evidentemente ves lo que pasa con el tema de la mentira en este país, y luego lo mismo, o sea, quiero decir, cualquier ciudadano, bueno, ya sabemos perfectamente que como te retrases en el pago de un recibo de autónomo, te crujen. Ahora, si tú das un golpe de Estado y sacas a terroristas a la calle y provocas algaradas callejeras, te cae una amnistía. Hombre, yo entiendo que ante esta falta de impunidad, pues evidentemente las personas que no tengan ninguna conciencia opten por mentir, porque es que saben que no les va a pasar absolutamente nada. O sea, al final, el problema es que los que tratan de actuar bien se están llevando todos los palos y en cambio los malos, que se supone que son los que deberían estar castigados, ven que no pasa absolutamente nada. Y esto es una cosa tremendamente peligrosa, ¿eh? O sea, las democracias al final y la convivencia en cualquier sociedad se empieza a denigrar y se empieza a destruir precisamente porque se utiliza de modo torticero la mentira a gusto del poderoso, que es lo que estamos viendo ahora.
como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Igualmente, buenas noches.